Hola Roxana, bienvenida. Hola, teacher. Good evening. Hello, good evening. How are you? Nice, teacher. Excellent. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma, Roxana? Pues ahí más o menos, profe, nos va a costar un poquito, pero bien, ya empecé la segunda, ya voy por 2.5, creo que es el ejercicio. Ah, ok, perfecto. Es el 2.4, pero en esta sección solo tenemos dos ejercicios y ahora lo vamos a terminar. Así que ahí Dos estamos. ejercicios. Ah, pues vamos bien. Excelente. Thank you. Hello, Okay. Marisela. Hi, teacher, buenas noches. Hello, ¿qué tal? Bien, ¿y usted qué tal? ¿Qué tal su día? Very nice. Very tiring. Algo cansadito, pero ahí estamos. Bueno, así toca. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma, Marisela? Ya voy por la unidad 3 o... La sección 3, Ajá, la sección 3. Ah, ok, vamos bien entonces. Perfecto. Thank you. Claudia, hello Claudia. Good evening. Hello Karen and Wilbur. Evening. Hello, hello. ¿Qué tal, Wilbur? ¿En qué parte de la plataforma vamos? Hola, hola. Sí, ya voy en la segunda unidad empezando. Ah, ok, perfecto, vamos bien. Excelente. En Claudia, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo vamos en la plataforma? Evening, teacher. Hello. Good. Voy Excelente. por la... Me falta el último ejercicio de la 2. Ah, ok, excelente. Nice. Que de hecho, eso vamos a ver ahora. Le voy a explicar un par de detallitos por ahí, en caso tenga la duda. Ok, así que, Okay. thank you. Thank you, Hi teacher. Karen, hello, yeah, no problem. ¿En qué parte vamos, Karen? Hi, teacher. Buenas Hello. noches. Fíjese que a mí de verdad no me ha quedado tiempo para empezar. He empezado uno que otro ejercicio, pero ahí estoy, pero en este fin de semana con el doctor. Ah, okay, perfecto. Perfecto, thank you. Hi Yolanda, welcome. Hi Jorge, also welcome to the class. Hi, teacher. Hello, Hi, teacher. hello, welcome. Okay, people, thank you for joining me. Okay, I hope you are fine. Espero que estén bien. Gracias por hacer el tiempo y por estar acá. Okay, and let's practice. Okay, it's time to practice some English. Okay, so thank you so much. Hi, Dagoberto. Also, good evening. Welcome to the class. Okay, before we start, Hola. hello, hello. We are going to do a short practice. Okay, vamos a hacer una pequeña práctica. Remember yesterday, we were asking yes, no questions, okay? Using do and does, right? Using do and does. Right now, I want you to think about one question, okay? Quiero que piensen en una pregunta utilizando do you para cualquiera de sus compañeros, okay? So, la pregunta tiene que ser fácil. Por ejemplo, do you play soccer? Do you take a shower? Do you watch TV? Okay? Something simple, okay? Something simple. Incluso puede mencionar cualquier tiempo, ¿verdad? Puede ser in the morning, in the afternoon, at night, okay? Ahí depende el tiempo en el que usted quiera decirlo, okay? Por ejemplo, do you take a shower at night? Do you have dinner after the class? Okay? Ahí como usted prefiera, usted le va a hacer una pregunta a un compañero en esta sala, okay? Le voy a decir los nombres para que usted anote por ahí a quién le va a hacer la pregunta. Así que tenemos Yolanda,
tenemos Karen, tenemos Wilber, Jorge, Roxana, Dagoberto, Marisela, Ulises. También tenemos a Susana, Claudia, Israel, and the teacher, ok, si le quiere preguntar al teacher, ¿verdad? También tenemos René, que eso nos va incorporando, ok, así que ahí usted decide a quién le va a hacer la pregunta, ok. Una pregunta sencilla: ¿Do you play soccer? ¿Do you watch TV? ¿Do you watch Netflix? Ok, ahí lo que usted prefiera. Y recuerde que para responder lo hacemos fácilmente como yes, I do, no, I don't, ok. Igual, si quiere practicar haciendo la oración completa, también se puede, ok. That's not a problem, pero ahorita quiero que piensen nada más en one question, ok, una pregunta para sus compañeros, alright. Y luego vamos a empezar a practicar. Hello, Burgos. Hello, Clelia. Welcome. Bienvenidos. En René también, bienvenido. Ulises, Israel, bienvenidos. Ahorita nada más estamos tratando de escribir una pregunta para un compañero, ok, una yes no question, ok, una fácil que puede ser sobre lo que sea. Do you watch TV? Do you play tennis? Ok, lo que usted desee a cualquiera de sus compañeros, ok, por ahí puede ver la lista de los participantes y ahí usted decide a quién le va a hacer la pregunta. Voy a iniciar yo, ok, y luego vamos a ir en orden, ok. Let's see, mi pregunta va para Ulises. Let's see, Ulises. My question is, do you listen to music? No, I don't. Oh, no, you don't. Okay, excellent. All right, vamos a ver. Yolanda, ask one question to someone. Usted decide quién es. To Clelia. To Clelia. Clelia, do you cook dinner every night? Uh-huh. Yes, every night. Huh? Yes, I do. Okay, yes, I do. Excellent. All right. Let's see, Susana. Sería para Claudia. Ajá, uh-huh, for Claudia. Ajá. Uh-huh. Do you watch TV? Mm-hmm. Yes, I do. Excellent. Ajá, uh-huh, thank you. Let's see, Wilber. ¿Para quién sería la pregunta, Wilber? Question to Jorge Pérez. Uh-huh. Jorge, do you dance bachata? Uh-huh. Yes, I do. Excellent. Nice. All right, Jorge, you continue. ¿A quién le va a hacer la pregunta? Uh-huh. A Karen. A Karen, ajá. Do you play video game? Uh-huh. No, I don't. Okay, excellent. Let's see, Karen. ¿A quién va la pregunta? Dagoberto. Por Dagoberto, ajá. Dagoberto. Do you watch TV? Uh-huh. In the morning? In the morning, ah, okay. Uh-huh. Yes, I do. Excellent. Okay, Dagoberto. Who's the next? Yolanda. Okay, for Yolanda. Uh-huh. Do you study English this night? Yes, I do. Excellent. Uh-huh. Excellent. Thank you. Let's see, Roxana. Do you work in a restaurant? Ajá, ¿para quién es la pregunta? Sería para Clelia. For Clelia, do you work Clelia in a restaurant? Ajá. Uh-huh. Ajá, Clelia, do you work in a restaurant? No, I don't. Ah, okay, excellent. Thank you. Vamos a ver, Ulises. Ah, perdón, Ulises ya preguntó, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, yo le pregunté, pero usted no ha preguntado, es cierto. Ajá, let's see, Ulises. Ok, teacher. Ah, for me, ajá. Eh,
Lo siento, se me olvidó cómo era la formulación de la pregunta. Do you y luego la actividad. Uh-huh. Oh, okay. Uh-huh. Do you watch TV? In the morning, in the afternoon, or at night? In the morning. Do you watch TV in the morning? Yes, I do. Uh-huh. Thank you. Vamos a ver, Burgos. Please. Do you work today? Ajá. ¿Para quién fue? Para Ulises. Ah, para Ulises. Ajá. Do you work today? Ajá. Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Okay. Let's see, Marisela. A Roxana. Ajá. For Roxana. Do you have dinner? Mm-hmm. Yes, I do. Excellent. Ajá. Nice. Let's see, Israel. Israel Lemus, ajá. Hello. Ajá. A René. Por René, ajá. Okay. Do you play soccer? Ajá. Yes, I do. Excellent. Okay, René. ¿A quién le va a preguntar René? The question is for Jorge Pérez. Ajá, for Jorge, ajá. Do you watch TV at night? Ajá. Yes, I do. Excellent. Let's see, Claudia. What's the question for? Yes. Susana? For Susana, ajá. Do you watch movie action? Do you watch action movies? Ajá, ahí sería al revés. Do you watch action movies? Action movies. Ajá. Yes, I do. Excellent. Ajá. And finally, Clelia. Teacher. Ajá. Do you play basketball? Yes, I do. Uh-huh. Yes, I do. All right. Excellent, people. Nice job. Okay. Nice job. So, el día de ayer les hacía mención que... Bueno, tenían una pequeña tarea, ¿verdad? Que era de revisar the objects or the furniture in a house, ¿ok? De revisar un poco sobre el vocabulary que tenemos de furniture, ¿ok? Así que ahorita nada más que quiero que piense en tres oraciones, ¿ok? Diciéndome lo que usted tiene en su casa, ¿ok? Yo le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Tomando en cuenta únicamente this furniture, ¿ok? Solamente tomando este, ya vamos a expandir un poco nuestro vocabulary, ¿ok? Y este, ya vamos a expandir un poco más este que tenemos acá. But right now, we have this vocabulary, ¿ok? All right, there we have it. So, in my house, ¿ok? Remember that we can have singular or plural, ¿ok? That's not a problem. In my house, I have a bookcase and I have a television, okay? Nada más dígame dos, okay? Oh, sorry, three, okay? The next one, mine is going to be, I have a refrigerator, okay? I have a refrigerator, okay? Esas serían mis tres oraciones. Así que ahorita nada más de lo que tenemos acá, vamos a ver si practicamos the pronunciation. Le voy a pedir que me diga tres. Let's see, Yolanda. Tell me three. What do you have in your house? In my house, I have armchairs. Two armchairs, uh-huh. And I have a coffee table. Uh-huh. And I have a microwave oven. And oh I have God. Nine dog teachers. You have dogs, okay. Yes. Don't worry, okay. Yes. Don't worry. okay. I have a microwave oven. Uh-huh. Okay, excellent. Okay. Nice. Let's see, Burgos. Tell me, what do you have in your house? Y luego voy con Israel, okay? Let's see, Burgos. In my house, I have a cord. Mm-hmm. I have a clock. Mm-hmm. I have a desk. And you have a desk. Excellent. Thank you. Okay.
Let's see Israel, and after Israel, voy con Karen. Let's see Israel. Okay. In my house, I have a mirror. I have a refrigerator. I have a television. And a television. Excellent. Okay, thank you. Let's see Karen, and then after Karen, Marisela. Let's see Karen, what do you have in your house? In my house, have bedroom, have the coffee table, I have a television, I have a clock. Okay, excellent. Thank you, Karen. All right, Marisela, and finally, Wilbert. Let's see, Marisela. I have coffee table, I have picture, I have kitchen, I have bed. I have a bed, excellent. And let's see, Wilbert. Nice. Good. In my house, I have a sofa, I have a television, I have a bed. And you have a bed, excellent, okay, nice. Now, we're going to practice the pronunciation, okay? Vamos a practicar la pronunciación de un par por acá, okay? Que sí son, les soy sincero, tenemos que practicar la pronunciation, okay? La primera sería... Microwave, se dice microwave... Así se dice. Casi siempre utilizo yo las flecas en mis clases, ¿ok? Para hacer referencia a cómo yo lo digo. No es cómo se escribe, sino que cómo se dice, ¿ok? Microwave. Microwave oven, ¿ok? Microwave oven. Otro que cuesta es este, que hasta a mí me cuesta. Don't worry, ¿ok? Aquí sería refrigerator. ¿Ok? Refrigerator, okay? Hasta a mí me cuesta eso, okay? Refrigerator. Más o menos por ahí, nada más que ahí sería de practicarlo como que fuese un trabalenguas para decirlo más rápido, okay? Refrigerator. Refrigerator. All right, ahí tenemos un par de palabras nada más que quería practice with you. Ahora vamos a ver. Hay algunos otros elementos que sean comunes en nuestro hogar que no están en la lista. Y ahorita lo vamos a ir haciendo una lista, ¿ok? Acuérdense de poner los más esenciales, ¿verdad? No es así que hagamos una lista de cada detallito que tenemos en nuestra casa, sino que nada más lo que casi siempre se encuentra en un hogar, ¿ok? So let's see. Tell me in Spanish, ¿ok? Si no se lo sabe en inglés, lo puede decir en español. Mop. A mop. Ah, ok. A mop. Que sería el trapeador, ¿verdad? Mop. Y escoba. Ahorita le confirmo. Broom. 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 Mop está fácil porque se escribe así como se dice, ¿ok? Pero en el caso de la escoba se dice broom. ¿Ok? Broom. Con U. Broom. All right. Another one. ¿Algún otro? Si no se lo sabe en inglés, don't worry, ¿ok? Que ahorita estamos ampliando nuestro vocabulario. Coffee maker. Coffee maker. Very essential, ¿ok? Muy esencial la cafetera. Coffee maker. Coffee maker. ¿Algún otro? Me lo puede decir en español, don't worry. Computer. Computer. Ok. Aquí tenemos dos tipos. Tenemos una PC computer, ¿ok? O una PC, se le puede decir así, una PC. O una laptop, ¿ok? Laptop, ¿ok? We have different options there. Any other? Yo tengo un huacal. Huacal. Yo le diría recipiente, pero quiero ver si encuentro uno. Okay.
acá me aparece como crate. Crate. Ajá, crate. O yo también le dijera recipient, ¿ok? Solo que aquí me parece como crate, ¿verdad? Pero no sé, no me convence. La verdad no me convence. Yo mejor le dijera recipient, ¿ok? A plastic recipient, ¿ok? A plastic recipient. Uh-huh. Teacher, uh-huh. In the case of a stove, is not the same kitchen, no? Kitchen is the place. Yeah, kitchen is the place. Like where you have the refrigerator, the microwave oven, the place is the kitchen. Y ya el utensilio, right? La cocina sería stove. Uh-huh. Stove. Uh-huh. ¿Algún otro elemento que tengamos en casa que no esté en la lista? Teacher. Ajá. Griddle. Permítame, Roxana, ¿alguien me decía por ahí? Griddle, plancha, creo. Griddle. Ah, plancha sería iron. Griddle. No, iron. Iron sería plancha. Ajá. No sé, teacher, si. Griddle. Plancha de planchar. Sí. Griddle, creo que lío. Ah, ok. Ajá. Me decía books, libros. Y ventilador. Ah, ok, books, ajá, son libros. Y ventilador se dice fan, ok. Así como que soy tu fan, ok. Es lo mismo, fan, ok. Nada más que el contexto nos va a decir cuál es cuál, ok. Fan, ajá, es el ventilador. Flower pop. ¿Qué sería eso, Claudia? Como maceta. Ah, flower pot. Ah, okay. Ajá, flower pot. Ajá. Ajá. Rocking chair, teacher. Rocking chair. ¿Cómo lo traduciría? Una mecedora, ¿no? Ah, para ajá, mecedora para nuestros compañeros, okay. Rocking chair. Ajá. Porque tenemos una chair en la que solo nos sentamos, ¿verdad? Y ahí morimos, pero ya la más bonita que es ahí, okay. Rocking chair. Por ahí me decía alguien hamaca, hammock, ok, hammock es una hamaca, ok, hammock, uh-huh. Un otro objeto que tengamos por ahí en casa que no lo tengamos en la lista. Dryer. Dryer. La secadora. Así como tenemos secadora, también podríamos tener washing machine. Uh-huh. Washing machine, que sería la lavadora, ¿verdad? Washer is not the same washer. Yeah, you can say washer as well. Uh-huh. Son sinónimos. Uh-huh. Washer or washing machine. Uh-huh. And dryer. Uh-huh. Blender, teacher. Excuse me? Blender. Blender, ajá. Licuadora, blender, ajá. Excellent. Ajá. Blender, la licuadora. Uh-huh. Ajá. Ropero. Ropero sería closet, ajá. Pero también hay otros donde tenemos que tiene gaveta, ¿verdad? En donde se guarda la ropa. También ese le puede dresser. Llamar dresser o drawer. Ajá. Ajá. Dresser o drawer. Casi siempre el drawer es como gavetero. Ajá. Así se le llama. Drawer. All right. Any other? ¿Algún otro elemento botiquín. Por acá? Ah, botiquín. Excellent. Okay. Aquí tenemos botiquín. Sería first aid kit. Así con todo y guiones, ok, que eso siempre así se escribe. First coffee aid grinder kit. Teacher. Coffee grinder. Ajá. Ajá. Grinder. Ajá. Grinder. Ajá. Coffee grinder. Ajá. That's the name. Ajá. ¿Qué sería el show wrap? El molino de café. Ah, eso, el molino de café. Yo le iba a decir el que tritura el café, pero no era lo mismo. Short rack sería
Ah, la zapatera. Ajá. Shoe rack. Ajá. Shoe rack. Ajá. Zapatera. Teléfono. Zapatera. Ajá. Shoe rack. Ajá. Teléfono. Ajá. Exacto. Que sería el que fijo, por así decirlo, ¿verdad? Teléfono. Porque también tenemos cell phones, right? Tenemos muchos cell phones. Pero no son similares. Teléfono es que es siempre el fijo. Teléfono. ¿Uno más? The stereo. Ah, the stereo. Excellent. Ok. The stereo, el sonido, el equipo de sonido. En algunos casos también puede ser una CD player. Ok. CD player. O un stereo. Breakfast bar. Ah, el desayunador. Ajá. Ajá. Una barra de desayunador. Ajá. Yeah, we can say that. Breakfast bar. Pero también se le conoce como counter. ¿Ok? Counter. Uh-huh. Ese es otro nombre que se le puede dar a eso. Por ejemplo, cuando usted va al banco y pone sus brazos. Bueno, ahora ya no se puede, ¿verdad? Ya no se puede acercar uno tanto ahí en el banco. Pero antes uno ponía los brazos cabalitos nomás al llegar al banco. Ahí mientras lo atendían a uno. Ese era como la mesita. No es una mesa en realidad, pero es como el lugar donde uno pone el dinero, los papeles y todo. Es el counter. ¿Ok? Ese es otro nombre que también se le podría conocer al desayunador. ¿Ok? Counter. Uh-huh. Counter. All right. Entonces, lo voy a repetir una vez más. Y quiero que piensen nuevamente, ¿ok? En los que tiene o los que no tiene su casa. All right. Pero ya vamos a practicar eso one more time. Lo voy a silenciar a todos para evitar interrupciones. Y ya les voy a pedir su opinión, ¿ok? Mientras tanto, voy a pronunciarlo nuevamente. Microwave oven. Refrigerator. Hasta a mí me cuesta eso. Refrigerator. Broom. Que era la escoba. Mop. Trapeador. Coffee maker. Cafetera. Computer or laptop. Crate or recipient. Que era un guacal. Okay. Iron. Que sería la plancha. Books, fan, que es un ventilador, fan. Incluso para el aire acondicionado está más fácil porque mucha gente solo dice AC, ¿ok? AC para el aire acondicionado. Solo que AC significa air conditioner. ¿Ok? Pero usted también puede decir AC y ahí se quita de decir toda la palabra, ¿ok? Air conditioner or AC. Uh-huh. Flower pot, que sería una maceta. Flower pot. Rocking chair, sería una mecedora. Hammock, una hamaca. Hammock. Washer or washing machine, la lavadora. Dryer, la secadora. Blender. Licuadora, blender, closet, drawer or dresser, que sería un gavetero, ok, drawer or dresser, first aid kit, un kit de primeros auxilios, un botiquín, first aid kit, coffee grinder, el molino para el café, coffee grinder, shoe rack, una zapatera. Shoe rack. Telephone. Stereo, que sería el componente de sonido. Stereo. And counter. Okay. Counter, que sería como un desayunador o una mesa de algo alto, ¿verdad? Counter. All right. Ahora que ya tenemos nuestro vocabulario un poco más grande, ok. We are going to continue with this part, okay? Vamos a pasar al siguiente tema, que sería there is and there are, okay? Esa sería la parte que vamos a ver el día de ahora. Vamos a utilizar there is for singular nouns, okay? Así que quiero que piense en un objeto que solo hay uno en su casa, okay? O una habitación que solamente hay una. Anteriormente nosotros decíamos I have a bedroom,
I have a sofa, ¿ok? Esa es la frase que estamos utilizando, pero ahora vamos a utilizar there is, ¿ok? Para referirnos únicamente a uno. Por ejemplo, there is a bed, ¿ok? Or there is one bed. Dígame. Tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, si me quiero referir a las mascotas, también tengo que usar I have a dog. Sí, puede utilizar eso o puede utilizar there is también. There is a dog. Ajá. Okay, thank you. Uh-huh. All right. So, tenemos singular, there is, okay. Y acá tenemos dos opciones. Puedo decir a o puedo decir one, pero nunca digamos ambas, okay. Si usted me dice there is a one bed, ahí está cometiendo un gran error, porque es como que me diga una cama, okay. Entonces, solo tenemos que utilizar uno. There is a bed or there is one bed, okay. Así que quiero que piense, porque me va a decir una de cada una, ¿ok? Una con there is y otra con there are. Piense en un objeto que solamente hay uno, ¿ok? O una habitación que solo hay una. Y piense también one in plural, es decir, que hay dos o más, ¿ok? Y me puede decir el número o solo me lo dice en plural, ¿ok? Por ejemplo, usted me puede decir, teacher, there are pictures o there are five pictures, ¿ok? Cualquiera de las dos es aceptable. El único detalle, si se fija, es que el objeto tiene que ir en plural para there are, ¿ok? There are. For singular, no, ¿ok? Para singular, no. But for plural, yes, ¿ok? Así que pensemos en una oración con there is y otra con there are, ¿ok? Utilizando cualquiera de los vocabularios que hemos visto hasta ahora, ya sea de the house and apartment o furniture, ¿ok? Como usted prefiera. For example, I'm going to tell you, le voy a decir un ejemplo de cada uno. In my house, there is a garage and there are three bedrooms. In my house, there is a refrigerator and there are sofas. Okay? Así que ahí tiene que decirme nada más una de cada uno. Okay? Yo le dije cuatro, pero usted me dice nada más dos. Let's see. Clelia, tell me there is or there are. There is one microwave. Mm-hmm. There are two telephones. Excellent. Okay, there are two telephones. Let's see, Jorge. Mm-hmm. In my house, there is a television. Mm-hmm. There is a table. There is a table. ¿Y con there are? Uno que hay en plural, ahí en su casa, que tenga varios. There are a closet. There are closets. There ajá, are tenemos, closet. Ajá, tenemos que poner en plural. Excellent. Let's see, Wilbur, y luego de Wilbur voy con Dagoberto. Okay, let's see, Wilbur. In my house, there is a car. In my house, there are televisions. There are televisions. Excellent. Let's see Dagoberto, and then after Dagoberto, voy con Burgos. In my house, there are some fans. Mm-hmm. There are some fans. In my house, there is a bathroom. There is a bathroom. Excellent. Okay. Let's see, Burgos, and after Burgos, voy con Roxana. In my house, there is a breakfast bar. Mm-hmm. And in my house, there are three televisions. There are three televisions, excellent. And finally, Roxana. Uh-huh. There is... a refrigerator. Mm-hmm. They are two flower pots. Excellent. Okay, there are two flower pots. Excellent, Roxana. Thank you. Okay, people. Nice. Okay, así es como utilizamos there is and there are. Muy importante siempre recordar que there is for singular and there are is for plural. Okay. Como les decía anteriormente, también lo podemos utilizar para
para las habitaciones que tenemos en nuestra casa, ¿ok? Por ejemplo, there is a living room in my house. There are 3 bedrooms in my apartment, ¿ok? Es muy importante poner atención a esa parte en la que tenemos que poner el objeto o los objetos en plural, ¿ok? Porque es parte de la gramática que tenemos que respetar cuando tenemos there are, ¿ok? De poner esa parte siempre en plural, ¿ok? Now, vamos a ver otro tipo de elementos que podemos incluir with there is and there are, ¿ok? Que también los podemos incluir por ahí en una oración. So, primero vamos a trabajar con singular. Ahorita entonces pensemos en cosas que tenemos o que no tengamos en nuestra casa que sea singular, ¿ok? Que sea singular. Ahí se los voy a dejar la idea para que ya vaya pensando cosas que tiene o que no tiene que sea singular en su casa, ¿ok? Para eso vamos a utilizar esas tres. Vamos a utilizar a, no, and any. La primera, ¿ok? Que vamos a utilizar es there is a. Es decir, que estamos diciendo que hay uno de esos, ¿ok? Recuerde que estamos con singular ahorita, ¿ok? Estamos con singular. Entonces, usted me puede decir there is o me lo puede decir contractado, que sería there's, ¿ok? There's a, and then usted me dice lo que hay en su casa o su living room o en su bedroom o en su bathroom, ¿ok? Como usted quiera, ¿ok? Perdón, entonces en mi caso yo dije there is a TV in my bedroom. Okay. What about you? ¿Qué hay de usted? Let's see. Solamente con A. Okay. Solamente con A. Let's see, Yolanda. In my house, there is a dresser. There is a dresser. Excellent. Let's see, Susana. Y luego de Susana voy con Karen. There is a... There is a bathroom. Mm-hmm. Okay, there's a bathroom. Uh-huh. Where? In my house, in my bedroom, in the living room? In my house, there is a stove. There's a stove. Okay, excellent. Uh-huh. Let's see, Karen. Luego de Karen, voy con Marisela. Uh-huh. In my house is a garage. There is a? There is a garage. There is a garage. Excellent. Okay. Let's see Marisela y luego de Marisela voy con Claudia. In my house there is a closet in my bedroom. Excellent. Uh-huh. And let's see Claudia. In my house there is a one blender. Okay, ahí solo utilizamos A o solo one, pero no ambas, ¿ok? There is a blender. Excellent. There is a blender. Perfect. There is a sofa. And there is a sofa. Excellent, ¿ok? Nice. El siguiente que vamos a usar es no. Es decir, que no tiene su objeto en su casa o en su cuarto o en su bathroom, ¿ok? Donde sea, ¿ok? For example, in my case, there is no microwave oven in my kitchen, ¿ok? Hay dos maneras en las que podemos hacer referencia a lo negativo, pero esa es la primera, ¿ok? Ya vamos a ver la otra. There is no microwave oven in my kitchen. Ahora pensemos en lo que no hay en nuestra casa, o lo que no hay en nuestra habitación, o lo que no hay en nuestra cocina, ¿ok? Pensemos en cualquiera de los elementos que estuvimos practicando anteriormente. Let's see, Israel. There is no. Luego voy con René. Let's see, Israel. In my house, there is no. No. Sofa. There's no sofa. Okay, excellent. Let's see, René, y luego de René voy con Marina. Okay. In my house, there is not a garage. There is no garage. Excellent. Okay. Let's see, Marina, y luego de Marina voy con Roxana. There is no AC
in my house. Ah, there is no AC in my house. Excellent. And Roxana? There is no blender of my house. Uh-huh. There's no blender in my house. Excellent. Okay. Excellent. Thank you. Así que esa sería la primer manera, okay, en la que podemos hacer referencia a lo que no hay en nuestra casa. The second one is using any, okay. También podemos utilizar any. Nada más que para utilizar any, la oración tiene que ser en negativo, okay. Esa es la única regla gramatical que tenemos que respetar in this case, okay. There isn't any microwave oven in my kitchen, okay. Entonces, si se fija, tengo la misma oración, así que puedo utilizar there is no o there isn't any, ¿ok? Todo depende de la manera en que yo lo quiera decir. No hay una mejor que otra, sino que we have two options, ¿ok? Tenemos dos opciones for this structure, ¿ok? Entonces ahora, nuevamente, pensemos en lo que no tenemos in our house, ¿ok? And teacher, I have a question. Tell me. It's possible to say in my house there is no counter, mm-hmm. or is there is no counter in my house? Can you repeat it again? Okay, it's possible to say in my house there is no counter, mm-hmm. or is necessary to say there is no counter in my house. Ah, okay. No, both are okay. Uh-huh. El lugar lo podemos poner al inicio o lo podemos poner al final. That's not a problem. Uh-huh. That's not a problem. All right. Excellent. Excellent question. Let's see. So, vamos a pensar ahora con any, okay? Nada más que acá tengo que ponerlo con isn't, okay? Con isn't. Let's see, Clelia. Luego de Clelia voy con Dagoberto. Let's see, Clelia. There isn't uh-huh. any uh-huh. microwave oven. No, there isn't any television in my bedroom. Ah, okay. There isn't any television in my bedroom. Excellent. Let's see Dagoberto, and then after Dagoberto, voy con Burgos. Uh-huh. There isn't any refrigerator in our bed, in our bedroom. Ah, okay, excellent, okay. There isn't any refrigerator in our bedroom, okay. Nice, let's see Burgos, and then after Burgos, voy con Jorge. Uh-huh. In my house, there isn't any clock in my living room. Ah, there isn't any clock in my living room. Perfect. And finally, Jorge. There isn't any AC in my house. Excellent. There isn't any AC in my house. Nice. Okay. If you see in this case, we are working with singular nouns. Okay. Estamos trabajando con los singulares. Por eso estamos utilizando there is. Now let's see there are, okay, vamos a ver la parte de there are. Recuerde que para there are podemos utilizar el número, right? There are five, there are six, there are two, okay? Pero si usted no quiere decir el número, okay, o es imposible para usted contar cuántos hay, podemos utilizar some, okay? Así que eso es aparte una alternativa a, en vez del número, okay? En vez del número usted puede poner some, okay? También es aceptable, okay? Por ejemplo, there are some pictures in my bedroom, okay? En realidad no las podría contar porque son demasiadas, so there are some pictures, okay? There are some pictures. Incluso algunas personas usan many, okay? Que también se puede. There are many pictures in my bedroom, okay? Nada más ese es un indicador para decir bastantes o algunos, okay? Ahí como usted prefiera. There are some pictures in my bedroom. Ahora vamos a pensar en los elementos que tenemos de dos o más, ¿ok? Pero vamos a utilizar some. But make sure that you have the word in plural, ¿ok? Asegúrese que la palabra me la esté diciendo en plural, ¿ok? Porque, por ejemplo, in singular decíamos TV, no decíamos televisions, ¿ok? This was singular.
Now we are working with plural. Okay, ahora ya estamos trabajando con plurales. Así que busquemos ahí qué podríamos describir in plural in our house. Okay, in our house. Let's see, Wilbur. Voy primero con usted y luego con Marisela. Okay. There are some lamps in my house. Excellent. There are some lamps in my house. Uh-huh. Let's see, Marisela, luego voy con Karen. There are some. There are some dress, quizás, in my bedroom. Ajá. Ajá, ahí sería en plural, ¿cómo sería la palabra? Dresses. Dresses, ah, excelente. Ajá. Vestidos, ajá. There are some dresses in my bedroom. Ajá, excelente. Ajá. Nice. Let's see. Oops, perdón. Karen. Luego voy con Susana. Okay. There are some telephones in my bedroom. Ah, there are some telephones in my bedroom. Okay. Let's see, Susana. Y luego digo, Susana, voy con Ulises. There are some shoes mm-hmm. in my bedroom. Excellent. There are some shoes in my bedroom. Uh-huh. And finally, Ulises. In my house, there are some toys. Uh-huh. There are some toys. Excellent. Okay. There are some toys. All right. Nice. Ahora, one more time, we can use no. Okay. Igual que en is, podemos utilizar no. Nada más que siempre acordémonos de utilizar the object in plural. Okay. Porque aquí estamos utilizando there are. Okay. There are. Let's see. Claudia. Claudia Quintanilla. Luego voy con Israel. Uh-huh. Let's see, Claudia. They are not. Uh-huh. Sin la T. No. They are no bed in my house. There are no beds. Ajá, en plural. Ajá. There are no beds in my house. Uh-huh. Excellent. Okay, Israel, and then after Israel, voy con Yolanda. There are not books in the living room. Ah, okay. There are no books in my living room. Okay, nice. In the living room. Uh-huh. Nice. Ahí acordémonos que nada más es no, sin la T. Okay. There are no. Uh-huh. All right. Yolanda. Luego de Yolanda voy con René. Uh-huh. There are no pictures in my bedroom. Okay. Perfect. Uh-huh. Nice. Let's see, René. Okay. There are no chairs in my living room. Okay, perfect. Nice. Okay, there are no chairs in my living room. Okay, now we can use also any. Okay, podemos también utilizar any. Únicamente que, igual que con isn't, okay, acá tengo que decir aren't. Okay, there aren't any armchairs in my house. Okay, prácticamente es lo mismo, solo que lo estoy aplicando a plural. Okay, siempre acordémonos de ponerlo en plural. Aquí cometí un pequeño error, puse chairs en vez de chairs, ok. Así que no se me vaya a confundir ahí. Okay, es armchairs, all right. Let's see, voy a iniciar con Marina y luego voy con Roxana. There aren't any blenders in my kitchen. Ok, there aren't any blenders, nice. Let's see, Roxana. Luego de Roxana voy con Clelia. Uh-huh. There is any in my house. Una vez más, Roxana, que se le escuchó un poco cortadito. Vacuum cleaner, una aspiradora. Ah, vacuum cleaners. Ah, ok. Excellent. Ajá. Uh-huh.
There aren't a cleaner. Okay, excellent. Cleaner. Uh-huh. There aren't any vacuum cleaners in my house. Excellent. All right, thank you. Vacuum cleaner in my house. Uh-huh. Okay, thank you. All right. Luego voy con Clelia y luego voy con Wilbur. Uh-huh. Let's see, Clelia. There aren't any mixers in my kitchen. Okay, perfect. Let's see, Wilbur. Luego de Wilbur voy con... Okay. Let's see... Burgos. Uh-huh. In my house, there aren't any TVs in my bedroom. Okay, there aren't any TVs in your bedroom. Excellent. Okay, Burgos. Then after Burgos, voy con Claudia. Okay. There aren't any cars in my living room. Okay, perfect. And finally, Claudia. There aren't any fans in my kitchen. There aren't any fans in my kitchen. Perfect. Okay. Good job, people. Good job. Okay. Nice, nice, nice work done. Okay. Now we're going to see what we can do in the platform. Okay. Ya con eso podemos, ya estamos preparados para seguir con la plataforma. Okay. Como les decía, en la sección 2 únicamente tenemos 3 ejercicios. Así que fácilmente los podemos completar el día de ahora. Okay. Ya que ahora, ya con eso terminamos la segunda sección y mañana iniciamos con la tercera, all right? Así que en ese caso dice, escriba cada oración de diferente manera, seleccionando únicamente las palabras correctas. ¿Se acuerda que al inicio practicábamos, por ejemplo, in my house, I have a garage, I have 3 bedrooms, o al inicio de la clase decíamos, I have a TV, I have a sofa, I have pictures, ok. Entonces, luego lo cambiamos por there is and there are, ok. Podemos utilizar cualquiera de las dos estructuras. Entonces, es lo que tenemos acá, ok. La primera oración la tiene con I have, así como hemos practicado, pero la tenemos que pasar a there is or there are, ok. Algo muy importante es que tiene que fijarse en lo que tiene en la A para más o menos saber con qué va a complementar la B, ok. Por ejemplo, aquí dice, I have some chairs in the kitchen. Entonces, como estamos hablando de chairs, what do you think? There is or there are? ¿Qué utilizo para chairs? There are. Excellent. Entonces, en este caso, voy a buscar cuál de las dos opciones tengo there are. Ok. Tengo dos opciones, la 1 y la 3, pero luego veo la oración anterior. Está en afirmativo. I have some chairs in the kitchen. Entonces, no puedo seleccionar la primera porque la oración anterior está in affirmative, ¿ok? Entonces, esa sería la opción correcta. So, eso es lo que más o menos tiene que analizar usted. Ver qué es lo que tiene en la A y luego ver qué es lo que tiene en la B para complementarla de la mejor manera, ¿ok? You have to use there is or there are con las diferentes variaciones que ya estuvimos practicando, ¿ok? Así que eso es prácticamente lo que tenemos que hacer en la 2.9, ¿ok? Así que está very, very easy. And finally, we can do 2.12, ¿ok? Podemos cambiarnos a la 2.12. En la 2.12 estamos utilizando nuevamente there is and there are. Nada más que en este caso nos muestra por acá un artículo en el que hay dos personas hablando de sus hogares, ¿ok? De sus casas. Entonces, si se fija, Sandra Cisneros serían las primeras 3 oraciones, ¿ok? En este caso, vamos a leer lo que dice Sandra Cisneros, ¿ok? Y de acuerdo a lo que ella dice, vamos a completarlo. Ahora, en ese caso, si se fija, abajo del artículo, tenemos unas frases. Estas son las únicas frases que usted tiene que utilizar, ¿ok? No vaya a escribir nada así como está en el artículo, sino que cualquiera de estas frases, ¿ok? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases. Es decir, una para cada oración. ¿Ok? Todo tiene que ser en orden de acuerdo al artículo. Entonces, por ejemplo, si la primera fuera there is a, no sé, voy a elegir, no sé. Porch, okay, with a pink floor.
Bueno, no les quiero dar la respuesta. Voy a elegir esa así aleatoriamente, aunque no corresponda. ¿Okay? En caso, colorful paintings es la respuesta. Usted únicamente va a poner colorful paintings. No tiene que poner la oración completa ni punto. ¿Okay? Entonces, ahí nada más va a escribir lo que hace falta, que sería cualquiera de esas seis frases. ¿Okay? No va a escribir oraciones completas ni puntos, únicamente lo que haga falta. ¿Okay? Y tiene que ser en el orden de acuerdo al artículo. ¿Okay? Así que usted lee el artículo, identifica cuál es el que iría en el there is a, de acuerdo a lo que está para Sandra Cisneros. Y luego para la parte B, que sería con Lorraine, sería el que tenemos a la derecha. ¿Okay? Y de igual manera tenemos que complementarlo. ¿Okay? En este caso, como no vamos a escribir una oración completa, no pongamos mayúscula al inicio ni punto al final, ¿ok? Porque es nada más una frase la que tenemos que poner y el punto ya nos lo da el ejercicio, así que no pongamos el punto, ¿ok? Y ya con eso le puede salir completa esta parte, ¿ok? Por si ahí lo estuvieron haciendo anteriormente y no le salía, probablemente esos detallitos no los habían captado, ¿ok? La mayoría del tiempo cuando ustedes me escriben y me preguntan algo, las estructuras están bastante bien, porque me ha quedado claro que hemos utilizado bastante bien las estructuras. Es nada más por veces que mayúscula, que punto, que o no lleva punto. Son cuestioncitas así bien mínimas, pero en realidad la estructura ha estado bastante bien. Así que los felicito por eso, ¿ok? Así que no se desanimen si de repente algo no aparece bien ahí. Es nada más un detallito probablemente que esté fallando, pero no la estructura, que creo que sería lo más importante al final. ¿Por ahí alguien me quería decir algo? No sé. Yo tengo una pregunta. Ajá. En el caso este de mis Cisneros, en el texto, uh-huh. No sé si lo puede bajar un poco, teacher. Dice, many other houses uh-huh. Near mis Cisneros, uh-huh. apóstrofe S. Uh-huh. No sé, ¿es correcto usar S apóstrofe S o hay que quitar la S final? Tengo esa duda. Sí, se puede utilizar, pero la mayoría del tiempo no lo lleva. Uh-huh. Ajá, eso depende. No lleva la S. Ajá, eso depende del estilo de escritura de cada editorial, por así decirlo, ¿verdad? Ahí es algo bien arraigado a ellos, pero normalmente no lo lleva. Uh-huh. Cuando el nombre termina con S, como en el caso de Dennis, por ejemplo, solo se escribe el apóstrofe. No es necesario volver a poner la S. Ajá. Uh-huh. Pero en ambos casos existe. Ajá, en ambos casos existe. Uh-huh. Ok, excelente, René. Nice. Uh-huh. All right. ¿Alguna otra duda? Any other question? Yo tengo una duda. Dígame. Con uh-huh. el any, lo que estábamos viendo hace rato. Uh-huh. Ese siempre lo vamos a utilizar cuando hagamos una oración negativa, ya sea en singular o en plural. Yes, así es, ajá. Yes, ahí nada más el cuidado de eso es nada más utilizarlo siempre en negativo, ¿verdad? Porque el there is no prácticamente está diciendo lo mismo, solo que la estructura cambia para no y para any, ¿verdad? Pero al final es lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo. Yeah. All right. Bueno, ahorita nada más solo para ver cómo vamos con la plataforma, les voy a lanzar nuevamente la encuesta, ¿ok? Eso voy a tratar de hacerlo siempre todos los días, solo para asegurarme de que han podido entrar y han podido hacer los ejercicios, ¿ok? Así que ahorita seleccione por favor en qué parte de la plataforma va, solo para más o menos tener un indicador de cómo vamos. Si usted no ha ingresado, pues me puede escribir, ¿verdad? Y con gusto le ayudo en esa parte. Si vamos en la sección 1 o en la sección 2, vamos bien, ya que eso sería como lo más normal, ¿verdad? De ir más o menos ahí en esa parte. Recuerde que el día viernes vamos a hacer énfasis en el examen, ¿ok? Del midterm, ¿ok? Así que si usted va en la sección 1, trate de avanzar un poquito en la sección 2, o se fija, son poquitos ejercicios, ¿ok? Para ya no tener nada, ¿ok? Para el viernes, ¿ok? E igual, vamos a tener el fin de semana para cubrir lo del día viernes, porque ya el lunes empezaríamos con la sección 4, ¿ok? Así que esta semana se nos va a pasar muy, muy rápido,
pero aquí estamos para practicar, ¿ok? So, thank you so much. Ahí estamos ya. Creo que la mayoría respondió. Dígame. ¿Cómo puedo comunicarme con usted si tengo alguna pregunta? Bueno. Ah, ok. Excelente. Ahorita en el chat le voy a escribir mi número de teléfono, permítanme. Porque si lo digo, todo YouTube me va a escribir. Entonces. ¿Hay algún chat? Sí, si quiere, me escribe y yo le mando el link para que se pueda incluir en el chat. En el de WhatsApp. Ahí les puse el número a todo el mundo para que lo vean. Menos YouTube. Ok. Se fue y no lo vi. Disculpe. ¿Lo puedo poner de nuevo? Ahorita, permítanme. Ahí está. Recuerde que cualquier duda, por favor, tómele captura a lo que usted tiene, con lo que tiene duda, ¿ok? Sí. Y me lo manda, ¿verdad? Ahí no me sale. Ah, permítame, a René creo que se lo mandé. Él fue el último que me escribió por ahí. Ok, ahí va. Y ya con la captura yo más o menos me guío para ver cómo le ayudo, ¿ok? Muchas veces es cuestión de detallitos, como les digo. No es tanto la estructura, porque creo que las estructuras las estamos manejando bastante, bastante bien, ¿ok? Así que congratulations, thank you so much, ¿ok? Have a good night and see you tomorrow, people. Bye, bye. Okay, good night. Bye, bye. Bye, bye. See you. Bye, bye.